Resumen informativo de Argento Defensa. En una ampliación de la noticia dada ayer, Armada Argentina, Puerto Belgrano, del 22 al 25 de octubre, después de cumplir con las anteriores cuatro etapas de mar, todas las unidades operativas de la Armada Argentina zarparon para realizar el adiestramiento naval integrado en aguas del mar argentino. En total fueron 14 unidades de superficie y un helicóptero H-3, conformando el mayor despliegue de los últimos años. Formaron parte de los mismos los destructores Ara la Argentina, Almirante Brown y Sarandí, las corbetas Ara Espora, Rosales Robinson y Gómez Roca, los patrulleros oceánicos Ara Piedra Buena, Almirante Storni y Contraalmirante Cordero, el buque logístico Ara Patagonia, los avisos Ara Teniente Oliveri, Puerto Argentino y Bahía Agradable. A bordo de la Argentina se conformó el Estado Mayor del Adiestramiento Naval Integrado, que dirigió los ejercicios programados para esta quinta etapa de mar, etapa artillera. Las unidades participantes realizaron los ejercicios programados cubriendo roles de lanzamiento y recuperación de aeronaves, adiestramientos de cubiertas cruzadas, anavisaje y despegue y reabastecimiento de combustible. Avanzados los ejercicios de adiestramiento individuales y de conjunto, las unidades de superficie se formaron para llevar a cabo una corrida de prueba de sus sistemas de armas, mediante tiro naval efectivo sobre un blanco posicionado en el mar. Los destructores hicieron fuego con sus cañones de 127 milímetros y 40 milímetros, las corbetas con los de 76 milímetros y 40 milímetros y los patrulleros oceánicos con sus cañones de 30 milímetros. También todas las unidades participantes efectuaron evoluciones tácticas, finalizando con una formación de defensa antiaérea, con la ejecución de un fotoex al finalizar. Finalmente, no se utilizaron misiles para esta ejercitación. Cambiando de información, Ejército Argentino, el personal de la base de apoyo logístico Comodoro Rivadavia llevó a cabo tareas de mantenimiento en vehículos mecanizados, blindados y a rueda en las unidades pertenecientes a la 9ª y 11ª Brigadas Mecanizadas. Además, brindaron una capacitación en la cual expusieron sus conocimientos y técnicas con los especialistas locales, a fin de mejorar la preparación y la eficiencia del personal. Resumen informativo de Argento Defensa.